un hombre le propinó a su expareja varias puñaladas para quitarle la vida. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, activa la campanita para que estés enterado cada vez que suba una noticia. La Policía Nacional persigue a Juan Andrés Arias Arias, de 44 años de edad, quien propinó más de 20 estocadas en distintas partes del cuerpo, incluyendo en sus senos, a la joven Miriam Esther Silverio Adames, de 33 años de edad, quien fue encontrada en medio de una gran cantidad de sangre, a punto de morir en un hecho ocurrido en el sector Medina de este municipio de Yerebecoue, todo porque la fémina decidió terminar una relación que tenía por estar hastiada por considerarla una relación tóxica y de maltratos por parte del malhechor. Según Gore Adams, primo de la víctima, con quien esta trabaja en un colmado desde hace meses, estaban de manera normal como cada noche atendiendo los clientes. Al momento de cerrar el establecimiento comercial, Juan Andrés ayudó a colocar los candados y recoger las sillas. Al salir del lugar, la joven caminó a su casa. Una hora después regresó y, de manera extraña, ya que no tenía llaves, entró a la habitación e hirió con un cuchillo a la joven. Después de cometer el hecho, el agresor emprendió la huida al pensar que había asesinado a Miriam, desconociéndose hasta el momento su paradero. Según una fuente, fue emitida una orden de arresto en contra del verdugo, por lo que es perseguido por miembro de la institución del orden. Una fuente de entero crédito informó a Roberto Ureña Noticias que Juan Andrés tiene antecedentes violentos, entre los que están el intento de envenenamiento en contra de un hombre y el intento de asesinato en contra de otra mujer, el cual hirió con arma blanca en el parque Jastes La Vega, sector de donde es oriundo el responsable de la agresión. Si eres nuevo en este canal, suscríbete para que esté enterado cada vez que suba una noticia.